Todas las cosas se someten a tu voluntad y nadie puede resistir a tu decisión. Tú lo creaste todo, el cielo y la tierra y todo lo que existe bajo el cielo. Tú eres el Señor del universo. Un saludo bien especial a todos los que nos ven en este canal virtual de Amén Comunicaciones. Celebremos con fe y con amor la Santa Eucaristía en el marco del martes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Colocamos acá en el altar las intenciones y las necesidades de todos nosotros. Oramos por la conversión de los pecadores, la salvación de las almas, el refugio de tantos que viven tristes, enfermos, con crisis, deprimidos y abatidos. Que el mismo Jesucristo, por intercesión de María, auxiliadora de los cristianos, sean para todos ellos la efectiva fortaleza. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, quien dirige nuestros corazones para que fielmente amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Reconozcamos sinceramente y de corazón nuestros pecados delante de Dios. Hagamos propia las palabras del Salmo 50. Devuélveme la alegría de tu, salv de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñarás a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Que trabajándole al propósito de cambio, podamos también estar empeñados en formar la conversión personal. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios que es bueno. Tenga misericordia y compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor, desbordas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con que saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre, y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas. Y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después fui a la región de Siria y de Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo había oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir. Y glorifican a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Guíame Señor, por, por el camino, camino eterno. eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame Señor, Guíame, señor por el, señor, camino, por el eterno. camino eterno. Mi alma lo reconoce agradecida, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame Señor, Guíame, señor por el por camino, camino eterno. oh Hermanos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta Tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María pues ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto de la primera lectura, Pablo a la comunidad de Galacia habla en torno a la experiencia que él ha tenido de Jesús. Lo hace comparando su estilo de vida antes de Cristo y todo lo que ha logrado después de encontrarse con él camino a Damasco, como bien lo relata el texto de los Hechos de los Apóstoles. Hay alguna cosa maravillosa que Pablo defiende. Y es la esencia de su vocación. Hace énfasis en que Dios lo escogió desde el seno materno y lo llamó por su gracia para dignar revelar a su Hijo en Él para anunciarlo entre los gentiles. La vocación es un misterio sublime y debemos tener en cuenta de que el Señor nos toma a pesar de lo que somos y de que ya tenía como tal una predestinación desde antes que existiéramos. Ya él sabía bien lo que haría con nosotros quizá permitiría una serie de realidades y de circunstancias previas a ese encuentro personal cara a cara con él y a través de todo de toda una escuela de discipulado hemos aprendido a conocer a amar y a seguir a Jesús Créanme, es lo mejor que nos puede pasar. Si hacemos un comparativo frente a lo que hacíamos antes de tener a Cristo y ahora que lo tenemos, nos quedamos con el hoy. Frente a lo pasado se aprendió, pero no para volverlo a retomar. ¿Y todo por qué? Porque en Jesús todos juntos podemos hacer nuevas las cosas y más si Él nos destina a misiones especiales donde estamos llamados a sembrar también su persona en tantos desconocidos. En el Evangelio tenemos esta eh, escena desarrollada en Betania. Sabemos muy bien de la relación entrañable y especial que tenían Jesús con Marta, María y Lázaro en la ciudad de Betania, cerca de Jerusalén allí él se escapa a descansar un poco en medio de tanto trajín en medio de tanto agite por la evangelización es muy necesario sacar esos espaciecitos esos escapes de buena intención para rodearnos de personas que edifiquen y que nos ayuden con una linda amistad a construir la santidad. Un buen católico no se rodea de mala gente, no se rodea de personas que no aporten. Estamos para ayudarles, sí, pero no para entremezclarnos. Porque es importante saber muy bien con quién nos relacionamos. Por eso no es en vano lo que dice aquel famoso refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Sabemos muy bien de toda la personalidad de Cristo, pero también sabemos muy bien de todos los que rodean a Cristo. Y porque a ellos los reconocemos como santos, incluyendo a Marta, María y a Lázaro, porque tuvieron en bien acoger con cariño y con una recta intención al Señor. Ojalá valoremos las buenas amistades, valoremos a aquellos que sirven a través de un consejo o de una orientación a crecer. Uno no busca a alguien para que nos diga lo que queremos escuchar. Uno busca a una persona de Dios para que sea Dios quien a través de esa persona vaya como tal direccionando nuestra vida. Pero también el Evangelio marca dos actitudes. La actitud de Marta y la actitud de María. Empecemos con esta última. Dice el texto que desde el instante en que llega Jesús a su casa, se queda eh, admirada escuchándolo, sentada a sus pies. He ahí eh, una actitud de contemplación y cuando hablamos de contemplación estamos hablando de algo muy grande una experiencia de Dios desde la oración no vocal sino profunda la oración del corazón todos nosotros debemos procurar tener esa actitud de María de ser contemplativos porque no hay nada más bonito que uno serenizarse en Dios. Al inicio de, de cada día es muy interesante tener los cinco sentidos en torno a su palabra. Siempre la recibimos de todos los medios, de diversas personas. Cuando asumimos esa palabra, Luego de una lectura atenta y orante, entonces ahí hacemos propio lo que Dios quiere. Y eso lo llevamos al día a día. Ahí somos María. Pero también está la actitud de Marta, ¿no? Dice el texto que andaba afanada con los muchos servicios hasta el punto de reclamarle a Jesús porque ve a su hermana María sentada a los pies, como quien dice, perezosa, no hace nada. Y ahí Jesús le da una lección. No hay que andar tan afanados entre tantas cosas, porque solo una es necesaria. Padre, entonces nos quedamos con los brazos cruzados, sabiendo de que hay responsabilidades, hay obligaciones, entonces pues, no hacemos nada, no, claro que hay que hacer, obvio. Pero eso que se hace debe ir impulsado con la gracia del Espíritu Santo que nos da la oración. Por eso los monjes antiguos desde San Benito, cuando instauran la regla para todas las órdenes monásticas y de vida consagrada, Está el esquema o el referente, ora es de labora, ora y trabaja, los pies en la tierra, pero la mirada fija 100% en el cielo. Claro, uno puede trabajar, uno puede, como tal, eh, ahí eh, esmerarse en producir, pero mi pensamiento y mi sentimiento deben estar centrados en Dios. Porque también está el otro extremo, el activismo, la funcionalidad, el corre-corre, el agite. Entonces nos metemos entre tantas cosas que, que pesar decirlo, y eso yo lo he dicho en otros momentos, Dios queda relegado, queda por allá en el último lugar. Entonces, como nos absorbe tanto eh, a, a través de esa con sociedad de consumo, el, que, el hecho de que trabajar, trabajar y trabajar, entonces mmm, ni hay tiempo para Dios, ni hay tiempo para la familia, ni hay tiempo para el deporte, ni hay tiempo para las amistades, para las amistades y ni hay tiempo para la propia salud. Termina uno enfermo. Entonces al fin de cuentas, funciona uno tanto que se acaba uno, se queda uno solo, se queda uno abatido, triste, se queda uno hasta pobre y se queda uno sin Dios. Y ahí es en donde el Señor nos dice, no, ora y trabaja. Estás preocupada y ansiosa por muchas cosas, le decía Jesús a Marta, pero también ten en cuenta de que solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor. O sea, podemos actuar, pero dándole a Dios el primer lugar. Que sea el que nos ayude, iluminados por esa palabra, a sentirnos guiados por el camino eterno, el que tanto nos sondea y nos conoce. Que podamos, gracias a esa experiencia que tenemos de Dios, de dar fe de aquello que experimentamos y si es él quien nos halló, nos llamó desde antes de nacer, asumamos como tal ese reto de permitir que el Señor toque nuestra vida y la haga distinta. Para ello hay que escuchar atento su palabra y con esa palabra funcionar porque vale la pena, siempre orar y trabajar. El Señor. Promesa del perdón en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón en el vino y pan, su corazón. Oremos, hermanos, para que este santo sacrificio mío y de ustedes, unido al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por esos sagrados misterios. Que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio. Dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos dice como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de inmensa alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, Ahora y siempre, con los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, oh sana en el cielo, oh, sana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Sana en el cielo, sana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes este tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la Última Cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Entre nosotros está presente Jesucristo el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu Padre Omnipotente por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y con nuestro Arzobispo Monseñor Ricardo Tobón, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos poder estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Traigamos a la memoria familiares y conocidos. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección gloriosa. Y terminada nuestra peregrinación por esta tierra, concédenos también poder llegar allá a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María Santísima, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, a quien hoy la invocamos como auxiliadora de los cristianos, con San José su esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo el Salvador y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Regálanos en todo instante la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos libres de todo pecado y protegidos de cualquier perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires, no tengas en cuenta males, errores o pecados. Mira la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor. Ese siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. de Dios, que quitas el pecado del mundo. La paz sea contigo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está presente Jesucristo, el Señor. Él es el Cordero de Dios. Él es aquel quien quita y sana los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena con el Señor. Señor, Señor, no soy, no soy digno, digno de que tú entres en mi casa, en mi casa pero una palabra, palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es bueno con quienes esperan en él y con el alma que lo busca. transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía. Presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido. En este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro. Virgen gloriosa y bendita, María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración llegue y llegue a ti, a ti nuestro, nuestro clamor. clamor. Dios todopoderoso y eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo, Preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendícenos, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en nosotros noche y día, en la alegría y en la tristeza en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante toda la eternidad. Oh bendición de María auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro, como prenda de vida eterna. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, los guarde, los bendiga y los proteja en este día y por siempre. Amén. Amén. No estamos solos, estamos con Dios, con la esperanza puesta en Él y de la mano de María Santísima, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Buena jornada para todos.